destacar que hemos hecho aquí una primera prueba de la utilización del 5G en la industria. Esto cumple el compromiso del presidente Piñera de poner en marcha la 5G durante este gobierno. Y no solamente eso, sino que parte del compromiso es subirnos a esta cuarta revolución tecnológica, y en ese sentido también, como Ministerio de Ciencia, muy contento de haber participado de un evento, de una actividad muy concreta en cómo nos subimos a esta cuarta revolución tecnológica desde el Ministerio de Ciencia. También estamos promoviendo que no solamente seamos usuarios de tecnología, sino que también seamos capaces de crear conocimiento para que la tecnología nueva también se genere desde Chile. Y también muy enfocado en las personas, en cómo esto va a beneficiar a las personas con una conectividad más rápida, más inmediata, que nos va a permitir manejar vehículos a distancia, maquinaria a distancia, y va a ser un gran aporte a muchos sectores de nuestra industria. El futuro en general de Chile respecto a una economía globalizada, a una economía dinámica, depende en gran medida de que podamos formar profesionales altamente capacitados con una formación flexible, y desde el Ministerio de Ciencia estamos comprometidos a que nuestro plan de capital humano avanzado, donde formamos nuestros magísteres, nuestros doctores, lo hagamos con una visión que esas personas se van a formar en las mejores condiciones para participar de la academia, de la investigación científica, en nuestro mundo tradicional, de las universidades y de los centros de investigación, pero que también tengan las capacidades para poder poblar el ecosistema, el sector privado, en la industria y también en el Estado, para poder crear entonces un sistema complejo donde se genera conocimiento y se aplica conocimiento, y es en esa dirección en que estamos trabajando para formar talento que sea creativo, que sea que tenga un pensamiento crítico, pero que aporte a la investigación, a la innovación desde múltiples ámbitos de nuestra sociedad. Lo que vimos fue la primera demostración de la tecnología de 5G en Chile para un uso industrial. Esta tecnología nos permite acceder remotamente con gran rapidez y con inmediatez, es decir, hay una latencia que es muy cortita, es inmediata, uno puede tener la sensación de estar trabajando en tiempo real. Y lo que hicimos fue una primera demostración industrial donde movimos un brazo robótico, movimos un motor y movimos un sistema que permitía inflar un globo que subía y que bajaba a distancia, a 15 kilómetros del lugar donde estaban instaladas estas máquinas. Lo hicimos con gran rapidez, con gran inmediatez, y esto abre una gran cantidad de posibilidades para que podamos utilizar la internet para manejar equipos a distancia, para manejar vehículos a distancia, disminuyendo muchas veces el riesgo y permitiendo una flexibilización de cómo nosotros vamos a manejar equipamiento a distancia.